Ahora sí he terminado el terrario del Anolis, por fin. Todavía le voy a hacer algunas modificaciones más adelante. De hecho, este terrario va a ir encima de otro, lo más seguro. Ahorita, esto es como por el momento donde está. Son un par de sillas y una base de madera. Pero bueno, por el momento le va a funcionar muy bien. Ya le urge estar en un hábitat mucho más ad hoc. Este hábitat sí lo hice biactivo, si pueden darse cuenta. La primera base, la primera capa es tezontle. Entonces, bueno, pues esperemos que le vaya súper, súper bien a nuestro compadre que lo tenemos por acá.